El momento histórico por el que atraviesa Colombia por el posconflicto es la oportunidad para saldar la deuda que tiene el país con el desarrollo rural. Por esta razón, del 1 al 3 de noviembre en el 14º Encuentro Nacional y 7º Internacional de Investigadores de las Ciencias Pecuarias en ICIP, se analizó la situación actual del sector y cómo a partir de la investigación se puede aportar a su desarrollo. No basta con que tengamos muy buenas publicaciones, un estatus muy bien ganado en investigación, sino que finalmente todo ese conocimiento revierta y rinda frutos allá en el sector productivo donde se requiere. Ese es un tema supremamente importante que estamos trabajando, y el otro es la extensión. Necesitamos acompañar a los productores pequeños y medianos en esa labor tan importante de la producción de alimentos y, por supuesto, fortalecer esa parte de la extensión solidaria que nos permita, pues, acercarnos al productor. Tenemos una dificultad, y es que no hemos tenido una política agropecuaria de fondo. Hoy en día, prácticamente ser campesino es trabajar a pérdida en el campo. Ahí es donde necesitamos no solo desarrollar modelos asociativos, como lo plantea la reforma rural integral, sino fortalecer el acompañamiento técnico, las buenas prácticas agropecuarias, la especialidad en el campo, y buscar mejores niveles de rentabilidad, mejores niveles de productividad que nos ayuden a convencer a esos campesinos y a los nuevos jóvenes que vienen en ese camino, que ser campesino no significa ser pobre, y mucho menos tener dificultades de tipo económico, de tipo tecnológico, de tipo competitivo, y trabajar en esa ruta. En esta oportunidad, el encuentro giró en torno a la agricultura familiar y la inclusión productiva para la paz, donde se presentaron más de 460 trabajos de investigación relacionados con el sector, que aportan a generar alternativas a las dificultades que atraviesa el campo. Ciertamente es un reto difícil, ¿no? Lo que nosotros hemos promovido principalmente es la participación y la inclusión de los productores, ¿no? Normalmente los programas gubernamentales e incluso los proyectos de investigación de instituciones de educación se enfocan mucho en la parte técnica, pero no en la parte de incluir a los productores en los procesos de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que promovemos con esto? Que los productores se empoderen de sus problemáticas y al mismo tiempo ellos puedan gestionar sus posibles soluciones. Entonces tratamos de promover esa inclusión de ellos en todo el proceso de investigación. En el marco de los retos del posconflicto, la reforma rural integral fue uno de los temas a debatir como clave para reconocer como actores del desarrollo a las poblaciones rurales. La reforma lo que requiere es hacer una revolución en las formas de vida, en los mecanismos de explotación que tenemos en el sector rural, y este encuentro está tratando de hacer sus aportes en ese sentido. Lo que se requiere entonces es poner todos los esfuerzos del país, del gobierno, del Estado en general y de la sociedad civil en particular en este proceso. Yo creo que estamos en un momento muy delicado en el cual es necesario acoger, pero también acompañar esos procesos, digamos, de regreso a la vida civil de estas comunidades, que yo creo que es muy importante para la construcción de un mejor país para todos. El encuentro fue liderado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia, en asocio con 6 instituciones de educación superior de la región y con el apoyo de algunas instituciones públicas y privadas.